tal chicos? Soy Stifler Colker, muy buenas a todos. Este es mi canal, hago guías día a día. Os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir hacia el desfiladero negro, donde en esta parte de hoy vamos a ir primero a reparar el estoque Rickard, que se me estaba olvidando, chicos. Lo podría haber hecho fuera de cámaras, pero ¿por qué hacerlo fuera de cámaras si lo puedo hacer in life, baby. Claymore. Tenemos bastantes armas también. Podríamos mirar qué armas nos da el señorito, pero todavía nos falta otra zona que investigar. Reparar esto. Reforzar lo otro. Podríamos reforzar esto. Hace mucho más daño, la verdad. Así que lo vamos a dejar tal cual, para cuando podamos mejorar también. Bueno, Bachi está ahí también. Me gusta más el estoque. Venga, ahí estamos. Por si acaso se nos rompe, tenemos otra opción bastante poderosa al lado. Pero esto que Ricardo de momento me gusta mucho. Señorina, ¿qué me recomienda subir? ¡Vitalidad! Pues perfecto, gracias, señorina. Y ahora sí que podemos volver hacia el desfiladero negro. ¿Qué os recomiendo hacer en esta zona? Pues ir con bastantes ganas de romper piedras, porque os va a hacer mucha falta, ya que tendremos que ir por la... a reventarlas. ¿Veis estas piedras? Vamos a ponerle una arma que no usemos para nada. Cortante, por ejemplo, una espada corta. Para... básicamente, hacer esto. Esto es lo que vais a tener que hacer si queréis ir bien en esta zona. Diréis, ah, Tifler, eres tonto. Si lo haces, nadie lo hace. Pues si no lo hacen es porque siempre llegan envenenados. Y llegar envenenado con un par de gemas menos o un par de cositas menos es una mierda. Qué pesado el solitario, de verdad. Vamos a darle con la espada corta incluso. Es que me va a dar igual. Había una zona para dejarse caer que creo que es un poco más adelante. Sí, es por ahí abajo. ¿Veis? Casi estamos envenenados nosotros por hacer el tonto. Que le envenenen, que le envenenen. Quiero que termine envenenado él, no yo. ¿Todavía no están envenenados, solitario? Solitario, te están a punto de envenenar, ¿eh? ¿No le envenenan? Uy, el veneno, que hace estragos. Vale, no le envenenan. Debe tener una defensa muy buena al veneno. Perfecto. Solitario. ¿De verdad se ha caído la parte inferior? A ver. Es que ahora no sé si está aquí o está más allá. En teoría está más allá, pero... ¿what? Acabo de flipar ahora. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Con las flechas conseguimos romper esto? No. Con las flechas no. Sí, da mucha pereza, pero lo tenemos que hacer. Nosotros vamos a tener envenenados, y lo sabéis. Pero también con bombas o con cositas tipo esto, para por ejemplo las de aquí atrás, y coger este objeto tranquilamente. ¿Qué será? ¿Será importante? Shotel y gran arma mágica. Pues joder, sí que es importante, sí. Hay un par de invocaciones, como podéis ver, ¿no? Y una comidita bastante rica de parte de estos. Para el podrido. Vamos a invocarlo. Lobo solitario. Me he envenenado, lo estoy haciendo rápido.
¿Os estáis fijando la diferencia de entre hacerlo rápido y hacerlo lento? Pues sí. La que estáis viendo. Liar la padre y morir casi casi en el intento. ¿De verdad me estás haciendo esto? Madre mía, me pensaba que podía pasar directamente. Nos han puesto aquí un pavo. Que sí, que hace tiempo que estás petrificado. Pero es que me da igual, tío, me da igual. ¡Ostras! A ver. Aquí esto ahora estoy flipando como demasiado, ¿no? Si me matan, al menos que sea dentro de la hoguera. My goodness. Bully, el niño del bosque. ¿Cómo estamos? No me había dicho nada de que... ¿Qué arma lleva? Ray el tímido era. Se ha matado a Ray el tímido, ¿no? La estabilidad que tienes tú no es nada normal comparado con la que yo con mi armadura podría llegar a tener. Así que no me toques las pelotas. El niño del bosque. Sí. Sí, sí, ya puedes celebrarlo, tío. Nos ha reventado, pero al menos hemos tocado la hoguera de aquí. Lo que no me esperaba, estas dos invocaciones. Yo decía, ¿por qué los están reventando? Y creo que no había visto nada de te ha invadido tal y cual. O sí que ha salido y no me he dado cuenta. Pues no lo sé. Al podrido sí que quiero ir solo. Me enfrentaré yo solito. Cuidadín. ¿Aquí había algún objeto? Segurísimo. Vale. Víctor, niño polla. Imagina que lo pone. Eso es el mismo de antes, ¿verdad? También hay un truco en esta zona, que ahora lo voy a enseñar, chicos. ¿Trozo de titanita? ¿Esto te ha quedado tan trozo de titanita? Si no tan trozo de titanita, vamos a ir a por... A intentar farmear unos cuantos, ¿eh? Menos, otro trozo por aquí. Fragmento grande, perfectísimo. Joder. La psique que falte. Bendición divina. Bueno, objeto no del todo necesario. Pero lo que os decía, la parte del truco, lo que tal, no me puedo pasar esta zona. Hay muchos enemigos de estos que te comen. Es difícil, no sé qué, no sé cuántos. Pues, ¿qué podéis hacer? Pues en uno de estos lingotes. Antes había flechas de fuego. Flechas de fuego. No hay flechas de fuego ya. Tendría que haber flechas de fuego. ¿Por qué? Pues porque si vais con el arco, flechas de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todos los enemigos que haya de esta zona, los grandotes feos esos, vais a poder acabar con ellos. Por si acaso tenéis miedo de pasar. ¡Ay, tío! Aquí hay un tío seguro. Me van a comer, ¿veis? Eso es uno de los tíos esos. Si os da miedo o lo que sea, pues, limpieza bastante rápida. ¿Veis? ¿Qué rápido ha sido? Pues sí, muy, muy rápido. Y encima efectivo. Y aparte de ir a por el... ¿Veis que hay uno atrás? Pues tendréis que haber disparado a todas las partes posibles. ¿Debilidad contra el fuego? Pues, ¿qué hacemos? Pues, vamos a dispararle flecha de fuego. Y ya veis que les gusta bastante. Vale, ahora no sé por dónde es que me tenía que caer. Por aquí, creo que es.
Bien. Perfectísimo. Hay dos partes por donde ir. Aquí hay dos gigantes. Dos gigantes. ¿Veis eso? Es un gigante. Y son dos gigantes en total, con armas bastante tochas. ¿Veis? Que no son gigantes normales, son gigantes gigantes. Venga, hombre. Estaba protegiendo, tío. Tenéis que intentar acabar con ellos, ¿eh? Y la mejor forma, ¿habéis visto lo que hemos quitado con una flecha? Terminaremos de coger las flechas venenosas y envenenarlos. A lo mejor sí que será una buena idea. Lo intentaremos. A ver, vente aquí, atácame. Yo me encargo de tirarte flechas. Una, dos, tres, cuatro. Bien. Perfecto. Uno envenenado. Con cuatro flechas. Y aunque nosotros también podemos morir en el intento. ¿Por qué venir a esta parte? Porque encontrar un anillo creo que era bastante bueno. Bien, envenenado de nuevo. Le hemos quitado un montón de vida con el veneno. Pero un montonazo. Uno menos, básicamente. Bien. Prontísimo. Y a este también le vamos a hacer lo mismo. Venenito, venenito, que me encanta. Y súper efectivo en este Dark Souls. Y vamos a ir a lo nuestro. Nosotros a lo nuestro. Como podéis ver, hay muchas muertes en según que... Como una entradita. Donde podemos venir. Y ver qué hay... La 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 la. Llave olvidada, alma de un gigante, es lo que nos ha dado este. Hola chicos. Como sabéis, últimamente estoy teniendo muchísimos fallos con el tema. Vamos a usar una mariposa en llamas para poder ver algo. Con el tema micro en según qué aplicación. Y no sé si os estáis dando cuenta, pero me está fallando casi todos los días. Estoy grabando unos... Y hace, como digo, 3 episodios seguidos en los cuales tengo que cortar el audio porque se estaba escuchando como el culo. Pero como el culo grande. No sé por qué me está haciendo esto el micro últimamente. Yo creo que es el ordenador que... Ay, perdonad. Que como ya hace un tiempo lo tengo, está casi para el arrastre. Pues nada, estoy muy cabreado. Y la primera parte del vídeo que estáis viendo, yendo hacia el podrido, no va a estar comentado. O incluso va a estar sin audio para poderos explicar lo que ha pasado. Porque mientras me estoy enfrentando a los gigantes, no habrá nada que decir. Así que lo siento, tíos. No sé qué está pasando últimamente, no sé si es el programa. No sé si es... Es que no sé qué es. No sé qué es que es lo que está fallando tanto. Así que bueno, seguimos. Y vamos a darle caña al podrido. Uno. Dos. Uno. Dos. Y sí, chicos, vamos a darle fuerte, fuerte a este señor. ¡Ay, correte! Me he envenenado, por supuesto. Como era obvio que ocurriría. Niño del bosque, de nuevo. Pues el niño del bosque ya vino con él. ¡Ay, qué vino que ya nos enfrentamos con él! Y a este boss le hace pupa la magia. ¡Ay, el niño! ¡Niño! A ver, niño, yo a ti no te vi el otro día ya... Ahí... Escondía. A ver, chaval, chavalín. Chavalín, a ver, chavalín.
Venga ya, venga, venga, venga a tu casa a dormir. Y ahora ya nos vamos a enfrentar. ¿Pero de estos había dos entonces? Pues se ve que sí. Y ahora sí, vamos a ir a por el nuestro amigo el podrido. Enemigo. No sé si es que no es difícil, ¿vale? Vamos a mirar de tirar. Ay, no tenemos flechas venenosas, qué lástima. Bueno, vamos a ir por él directamente, que somos señores fuertes ya, Somos fuertes, tenemos los pelotines peludinos. ¿Os imagináis quitarle esto a un boss primogenio? Primigenio, joder con el lo de primo. ¡Primo! ¡Primogenio! Quiero verle el combo, que es lo que le quita. Hombre, le quita más normal. Es decir, estocaditas normales le quita bastante más. Hay que cogerle el timing a este boss. Tiene un timing bastante malillo. Y al final le vamos a hacer un perfect al podrido. Pero un puto perfect. Madre mía, el podrido. Alma del podrido. Semilla de fuego para mejorar la mano piromántica. ¿Y qué más? La salida está por aquí. Yes, indeed. ¿Por qué hay una sangre aquí? ¿Por qué? No entiendo cómo ha muerto este tío. Yo no lo entiendo. A no ser que le hayan invadido. Objeto petrificado, incienso, maricón. Y el otro. A ver, ¿cómo han muerto? Yo no entiendo esto. ¿O por el veneno? ¿O por qué? No lo sé. No lo sé. Y aquí tenemos la otra zona del DLC. Y otra hoguera primigenia. Así que nada, chicos, nosotros vamos a dejar el vídeo por aquí. Lo siento de nuevo por... No sé qué está pasando. Bueno, yo... Por eso, chicos, prefiero hacer directos. De verdad. Por eso prefiero hacer los directos. Un directo al día. Aunque sea una mala hora. Y no tener que perder el tiempo haciendo estos vídeos. Y... ¿Me entendéis? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Yo lo intento, pero ya veis que se me está dando bastante mal. Me está dando un montón de problemas el programa. Me cago en la leche. No lo entiendo, chicos. Vamos a ir a Straight. A ver si... nos da alguna arma que valga la pena. Con las almas de los bosses que tenemos. ¿Dónde está? Ah, que está aquí fuera, me cago en la leche. De verdad, tío. Vamos a hacer esto. Que tengo que hacer limpieza aquí. Es que si no me van a venir todos a por mí. Y no me interesa demasiado. Vale. ¿Cómo estás? Comerciar. Nope, aunque mole, esta mola mucho. Y luego tenemos... Nope, vale, no hay nada que nos interesa. Nada. Esta mola, esta lanza... Así que, nothing. Cállate, que aún te voy a matar, ¿eh? Podríamos incluso consumir todas nuestras almas. Las de bosses me refiero. Las podríamos consumir todas para conseguir almas, básicamente. Señorita, ¿cómo estás? Vamos a ver qué me mejoras. Fuerza no hace falta más. Aprendizaje tampoco. Vigor, adaptabilidad. Vamos bien de adaptabilidad ahora mismo, ¿eh? Vamos a poner 14. Y de vida aquí sube de 20 en 20, ¿verdad? Sí, 20. Ahí la vida creo que está que te cagas. Y el aguante. Ahora subir el aguante también hasta 30. Por aquí poquita cosa más, chicos. Espero que os haya gustado este fantástico vídeo. Vamos a ver si esta señora nos vende algo más. ¿Qué necesitas? Vale, ya nos da... los que queramos.
Y quiero ir a ver a una persona que hace mucho tiempo que no veo, para ver qué nos da, qué nos enseña, qué nos dice. ¡Kale! 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 ¿Kale? ¿Dónde está Kale, por cierto? Debería estar por aquí el señorito Kale. A lo mejor está por la mansión. ¿Imaginas que está en el baño ahí? Dale que te pego. Debería estar por aquí, pero no está. Joder, Kale, tío, te echaba de menos. Quería venir a verte y no te he encontrado. A no ser que esté por aquí arriba, que no lo creo. Pues no. Pues no. Y nada, chicos, me callo un mes. Nos vemos en el próximo vídeo, que ya nos vamos a ir hacia la parte de allí. Y vamos a ver qué nos depara esa zona. Así que nada, no olvides suscribiros y dar un fuerte like por aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y nada, un besito en el culo a todo el mundo. Y hasta la próxima, chicos.